Muy buenas a todos amigos del internet, ¿qué tal estáis? Soy Cibergun y estamos en el Trucos y Curiosidades de Minecraft que posiblemente no conozcas, parte 7. Y como somos más de 10.000 personas ya en el canal, he hecho un vídeo, un especial súper chulo, que espero que lo vayáis a ver, está arriba a la derecha. Y nada, sin más rodeos, empezamos. No se recomienda jamás picar en vertical, pero si lo hacéis, por favor poner unas antorchas al suelo, porque de esta manera, si cae grava, no morirás asfixiado, sino que... Voy a ponerme debajo para que lo veáis. Directamente os salváis porque la antorcha se ocupa de romper la grava. Los mejores combustibles para el horno son... barra de blaze, cubo de lava y bloque de carbón. Siendo estos dos últimos los más duraderos. La barra de blaze se gasta antes, hemos podido hacer 12 pollos. La lava aún está prácticamente al tope y ya lleva 15. Y el cubo de carbón se ha gastado nada, un poquito, pero sigue estando la llama prácticamente entera. Si te falta material y necesitas subir a un lugar alto, puedes hacerlo con antorchas, subiendo en vertical y gastando mucho menos material al hacer una escalera. Antes hacíamos una escalera así, pero claro, llega un punto en el que tienes que hacerlo de dos bloques para seguir subiendo. Yo tengo una manera para hacerlo sin gastar tanta piedra y es con antorchas. Haremos el primero, pondríamos una antorcha y nos colocaríamos al lado, de manera que a la antorcha le hacemos clic derecho ahora, nos pondría el bloque, volveríamos a poner una antorcha y volveríamos a hacer lo mismo. De esta manera gastamos menos recursos al hacer una escalera vertical o en situaciones raras donde no podemos hacerlo de dos bloques, y así iríamos subiendo hasta donde queramos. Luego, sencillamente, cuando queréis bajar, pues rompéis las antorchas y ya está. Se puede hacer lo mismo con las antorchas de redstone. Los ghasts siempre disparan a la cabeza del jugador, no al cuerpo. De esta manera es mucho más fácil predecir sus movimientos. Y con clic izquierdo podemos devolverle la bola explosiva que nos lanza. Y podemos matarle. Abriendo el chat y usando las flechitas arriba y abajo, podemos escoger mensajes que ya hemos enviado anteriormente. O podemos usar un comando que ya hayamos usado, así que podemos volver a reutilizar lo que hemos puesto en el chat. Manteniendo pulsado la barra espaciadora, al saltar en un bloque de slime, no nos va a afectar el salto y nos vamos a quedar prácticamente parados. De otra forma, a la hora de saltar, rebotaríamos muy alto. El cubo de leche nos puede quitar todos los efectos que tenemos ahora mismo. Si nos sigue una araña, dejando muchas antorchas en el suelo, podemos cegar a la araña y esta dejará de perseguirnos. Pero solo un rato, ¿eh? Luego volverá por nosotros.
Las piedras que cuando las rompemos aparecen lepismas son fáciles de detectar no con el pico, sino con la mano. Con el pico no tardaríamos nada en romperla y que aparezca el lepisma y que se multipliquen. Pero si lo hacemos con la mano, ¿veis que se rompe muy rápido esta piedra? En cambio, en una piedra normal, esta es la piedra normal, nos cuesta un montón. Y esta, nos aparece un lepisma. Los cofres normales no los podemos poner uno al lado de otro, tenemos que dejar un bloque de distancia, pero podemos usar los cofres trampa y estos sí que se pueden poner uno al lado de otro. De esta manera podemos optimizar nuestro almacenaje para que podamos poner muchísimos más cofres ocupando menos espacio. Con las flechitas del teclado podemos seleccionar otra línea en un cartel para editarla o cambiarla. Las cañas de azúcar crecen de igual forma que en la tierra que en la arena. Mucha gente cree que por estar en un sitio u en otro van a crecer más o menos. Hay gente que cree que en la arena crece más rápido que la tierra, pero eso es mentira, crecen de igual forma. Pero esta caña crece de forma aleatoria, es decir, puede que este bloque salga primero que en la arena, o puede que en la arena crezcan dos bloques antes que la tierra, y por esto se crean estos debates, pero realmente crecen igual en un sitio que en otro, así que no os peleéis por estas tortugas. Pulsando a la vez F3 más H podemos ver la descripción avanzada de nuestros objetos. Vamos a hacerlo. Ahora, aquí que aparece en el chat, debug, descripciones avanzadas, sí. Ahora podremos ver la durabilidad que le queda a nuestro pico. Por ejemplo, este se ha usado solo una vez. De igual manera que hemos hecho F3 más H para poner las descripciones avanzadas de nuestros objetos, si pulsamos F3 más F, volveremos a cargar todos los chunks, o volver a recargar el mapa por si algún chunk se ha quedado tonto o pillado. Esto nos puede venir muy bien. En las versiones más antiguas de Minecraft, cuando morías y aparecía la pantalla de muerte, tenías la oportunidad de poner F3 y así ver las coordenadas. De esta forma, poder volver a donde habías muerto y recuperar los objetos. Pero actualmente esto ya no está disponible, y si ves que vas a morir o te queda muy poca vida, pues activa F3, así cuando mueras, pues ya tienes en pantalla las coordenadas. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Como habéis visto, no he usado comentarios esta vez, porque estoy esperando a que más gente comente para hacer un vídeo completo con comentarios vuestros. Ya sabéis que... ¡Oe! ¡Pesado! ¡Que eres muy pesado! ¿Y tú por qué me quemas la casa? Esto no estaba así. ¡Esto no estaba así! ¿Qué te he dicho, Adolfo? ¿Qué te he dicho, Adolfo? Madre mía, si es que te dejo un segundo y me quemas la casa. Es que y dejas pasar a un zombie. De verdad. En fin, bueno, lo que iba diciendo, que en este vídeo, como habéis visto, no he puesto vuestros comentarios de curiosidades y esas cosas. Y es que estoy esperando a que pongáis más curiosidades para que en el próximo vídeo pueda hacer un vídeo íntegro, completo, con vuestras curiosidades. Así poderos sacar en el canal. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, esta vez han sido, me parece, unas 15 curiosidades. La serie empezó con 30, luego fueron 33, luego fueron 10, luego fueron... Bueno, en fin. Que espero que os haya gustado estas curiosidades. Puede que en el próximo vídeo haya más, o no. Dependiendo de si me dejáis muchos likes o no. Así que os espero en el próximo vídeo. Adiós.